En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. Nos acoge la Madre al entrar en esta basílica, hoy iluminada de una manera nueva, llena con la luz que tantas personas buenas y tantas empresas han contribuido a hacer. Hoy es día de acción de gracias por tantas cosas. No quiero olvidar eso. Pero estamos en el año centenario del patronazgo de Nuestra Señora del Pino, la Madre de Jesús, nuestra Madre. Hemos acompañado la imagen de la Virgen que quiso bajar a las Palmas de Gran Canaria para estar más cerca de todos. La devolvimos a su casa. Los terorenses nos la dejaron unos días. Y hoy creo que con el corazón todos venimos a agradecerle aquella visita. La visita a las Palmas y sobre todo la visita a nuestros corazones. Te necesitamos, Madre. Y nos necesitamos unos a otros. A veces en el camino de la vida no siempre vamos derechos, no siempre vamos unidos, no siempre buscamos las mejores metas. Reconocemos nuestra debilidad, nuestra pequeñez pecadora, pero confiamos en la misericordia de Dios que por intercesión de nuestra Madre siempre nos fortalece. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María y siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanas, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer: no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. El Señor dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo de tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza
cuando tú la hieras en el talón. Palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres». Ella se turbó ante aquellas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Sale de nuestro corazón cuando un año más venimos juntos como familia diocesana a encontrarte en tu santuario. Después de la visita que nos has hecho, viniendo a nuestra catedral, pero sobre todo viniendo de una manera tan fuerte, tan cercana a nuestros corazones. Es verdad, como cantaste en tu visita a Isabel, el Poderoso ha hecho obras grandes por ti. Su misericordia llegó a nosotros. Lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos vivido. Te pusiste en camino deprisa, con prontitud, para acercarte a todos. Y cuánto hemos disfrutado de tu cercanía. ¿A cuántos has acercado a la misericordia del Padre en el encuentro del perdón? ¿Cuántas plegarias has escuchado? ¿Cuántos buenos propósitos has ido conformando en muchos corazones? ¿Cuántos silencios has alcanzado a interpretar? ¿Cuánta alegría ha inundado tu corazón de madre al ver a tantos hermanos alrededor de la mesa de tu Hijo, al ver a tantos hermanos preocupados y ocupados de corazón en las cosas de los demás, en las cosas de los pobres? Gracias, Madre. Queridos hermanos y amigos todos, querido señor presidente del Gobierno, que ostentáis la representación de su majestad el Rey, queridísimas autoridades,
De verdad, queridos sacerdotes, el curso pastoral que iniciamos hace hoy un año, acudiendo como siempre a nuestra Madre, la Virgen del Pino, ha estado centrado en la búsqueda y en la escucha. Conscientes de que nos encontrábamos de alguna forma en el desierto, aprendimos de labios del Santo Padre Benedicto XVI que en el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Necesitábamos descubrir lo esencial y hemos encontrado que lo que embellece el desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Y no como fruto de nuestro esfuerzo, sino como un regalo del Padre. Hemos encontrado en el caminar por el desierto de los desánimos y la falta de caminos un oasis y un pozo, con agua viva que calma nuestra sed. Como una gracia preciosa hemos vivido las jornadas de la bajada de la imagen de nuestra patrona, la Virgen del Pino, a las Palmas de Gran Canaria, como la entrada en un auténtico oasis. Y en este oasis, el pozo ha sido la presencia, su presencia, su cercanía a nosotros. Y en el pozo hemos encontrado el agua viva que calma nuestra sed. María nos ha acercado, nos ha traído hasta Cristo. Y así hemos vivido su patronazgo centenario como el alivio de nuestra sed. Y debemos seguir aprovechando el manantial que hemos encontrado. Para la bajada de la Virgen, pedí prestado al Papa Francisco una de las advocaciones que él había unido a la figura de nuestra Madre, Nuestra Señora de la Prontitud. La prontitud de María para ponerse en camino llevando a Cristo, sirviendo a los demás, nos manifestaba la entraña misma de la evangelización. Esta prontitud alegre y confiada era la manifestación de la disponibilidad de su corazón. La prontitud de María en la visitación a su prima Santa Isabel hunde sus raíces en la escucha y la disponibilidad de la anunciación de las palabras del ángel. Necesitamos reproducir, cada uno como creyente y todos juntos como Iglesia diocesana, ese proceso de disponibilidad en la escucha del saludo de Dios y en la prontitud en la respuesta a su deseo. Para estar prontos como María en la visitación evangelizadora, necesitamos hacernos disponibles en la anunciación. En la celebración de la Eucaristía del Día de Nuestra Patrona, hacemos especial memoria del pastor que nos acompañó durante tantos años y que tanto rezó por nosotros ante ti, nuestro obispo don Ramón. Con cariñosa memoria agradecida lo ponemos hoy en tus manos de madre. Él nos sirvió con prontitud porque escuchó con disponibilidad. Escuchamos la palabra y acogemos la presencia. Estamos celebrando. Y celebrar es revivir. Revivir el don y revivir la tarea de la Iglesia en la celebración de esta palabra. Y esta presencia es revivir ese misterio. Les invito a ponerse en el lugar de María para escuchar el Evangelio que ella escuchó, para vernos enriquecidos como Iglesia con el don que Dios le hizo a ella, a María, para vernos iluminados y fortalecidos con la luz y la fuerza que María recibió. Repasamos las palabras de Dios a María como dirigidas a nosotros, a cada uno, como dirigidas a la Iglesia y al creyente de hoy. Se trata de revivir la escucha y revivir la respuesta, para así poder revivir la tarea. No hay mejor manera de celebrar que revivir.
Hemos oído infinidad de veces el relato del evangelista Lucas que hoy una vez más hemos proclamado. Estas son sus líneas esenciales. El ángel dice a María de parte de Dios: alégrate, no estás sola, el Señor está contigo. Después le dice: no temas, vas a ser madre. Y finalmente, confía, el Espíritu Santo actuará. Y la respuesta de María a estas palabras es: aquí está la esclava del Señor, dispón de mí. Alégrate, no estás sola, el Señor está contigo. La encarnación se inició con una invitación a la alegría. La alegría llenó e hizo saltar a Juan Bautista en el seno de Isabel. La alegría es el grito de la plegaria de María en el Magnificat. La alegría es el anuncio que reciben los pobres de la tierra, aquellos pastores de míseros rebaños de Belén. Os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador. No estáis solos, ya nunca nadie deberá sentirse solo. Quizá debamos descubrir en la iglesia de hoy lo que nos sobra de tirantez y de acritud, de sombría preocupación y hasta de amargura y pesadumbre. La alegría cristiana no es incompatible con las dificultades, los sufrimientos y los problemas, pero supone un corazón firme y dispuesto para afrontar la vida real desde la esperanza y la confianza en un Dios siempre cercano y fortalecedor. Es importante, muy importante, que nos preguntemos muy seriamente por la calidad y por las fuentes de nuestra alegría. Si la tristeza procede siempre de alguna forma de la soledad, la Iglesia debe descubrir la fuente de su alegría en la presencia de su Señor con ella. Una Iglesia que se encontrara sin coraje y sin ánimo para la tarea evangelizadora, una Iglesia que viviera en el pesimismo, aunque éste se fundara en la conciencia de la propia debilidad, una Iglesia instalada en la melancolía, es una Iglesia que no vive de esa presencia. Es una Iglesia que necesita abrirse a la visita de su Señor. No temas, continúa el ángel, vas a ser madre. Vas a poner vida, la vida, en el mundo. El pesimismo que podemos advertir en algunos sectores de la Iglesia es pesimismo nacido del temor. Del temor de no servir para nada en el mundo de hoy, de ser inútil, de no tener nada importante que aportar para que el mundo sea más humano y más feliz. Es frecuente oír hablar de las dificultades de los creyentes en el mundo de hoy, pero quizá debamos reflexionar sobre el origen y la identidad de estas dificultades. Proceden, es verdad, de los obstáculos que algunos ponen a la acción de los creyentes desde fuera, pero también de la falta de convencimiento y de coherencia de nuestro testimonio. Necesitamos escuchar el anuncio de la maternidad de la Iglesia, de nuestra maternidad. Vas a ser madre, puedes ser madre. Tu fecundidad, Iglesia, no se ha agotado. Puedes poner vida, puedes poner la vida en el mundo, porque puedes anunciar y hacer presente a Cristo en el entramado complejo de nuestros días y nuestras horas. Jesús nos dijo, Juan Pablo II, hace ya algunos años, es la verdadera novedad que supera todas las expectativas de la humanidad. Y así será para siempre, a través de la sucesión de las diversas épocas históricas. Solo las grandes convicciones y las grandes coherencias vencerán el pesimismo y la melancólica mediocridad.
No es cosa tuya exclusiva, continúa el ángel. El Espíritu Santo actuará. Es cierto que nos encontramos la dificultad y el obstáculo en el exterior y en el interior de nuestra iglesia. Nuestros pecados son dificultad y son obstáculo. Y la iglesia es perseguida o es objeto de burla, de desprecio o de indiferencia. De nuestro corazón puede surgir la pregunta de María, aunque por motivos bien distintos de los suyos. ¿Cómo será eso? ¿Es posible? ¿Tengo remedio? ¿Tenemos remedio? La confianza que la Iglesia necesita ver renacer cada día en su corazón y en sus manos procede de la conciencia viva de su debilidad y de la conciencia más viva todavía de la presencia actuante del Espíritu. No es cosa tuya en exclusiva. El Espíritu Santo actúa, actuará. Los discípulos de Jesús, después de tanto tiempo en su compañía, a su lado y a su escucha, todavía hicieron las preguntas más absurdas al reencontrarlo resucitado. ¿Es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel? No habían entendido nada. No se trataba de los plazos y los tiempos. Se trataba de la realidad misma de la tarea a realizar. Los discípulos de Jesús, después de tanto tiempo en su compañía, a su lado y a su escucha, todavía andaban dubitativos sobre si recibir o no a los griegos como hermanos y sin ponerles condiciones. Pero Jesús ni abandonó ni abandona nunca a su iglesia. Necesitamos escuchar las palabras dirigidas a María como dichas a nosotros hoy. El Señor está contigo, no temas. El Espíritu Santo te cubrirá, te llenará. No se ha agotado tu fecundidad. Vas a poner vida, la vida en el mundo. Y a estas tres palabras de Dios por el ángel Gabriel a María, escuchadas y acogidas en su corazón, respondió nuestra Madre. También nosotros hoy debemos revivir esa respuesta. Aquí está la esclava del Señor, dispón de mí. Necesitamos escuchar su respuesta a esas palabras para responder también nosotros como iglesia, igual que respondió ella. Aquí tienes a tu esclava, dispón de nosotros como quieras. Suena mal, muy mal, hoy esta respuesta. Palabras de esclavitud y sometimiento. Los poderes y las fuerzas públicas y sociales pueden jugar a sus intereses o a los beneficios a conseguir, políticos, sociales o económicos. La comunidad de la Iglesia y cada creyente en ella y con ella solo puede decir: aquí está la esclava del Señor. Me someto a ti y dejaré que actúes en mí como tú quieras. Esto quiere decir que la comunidad eclesial ni puede ni debe querer asimilarse a los modelos culturales en boga. Para un creyente no hay doctrina a la carta, moral a la carta, fe a la carta, amor a la carta. Busca pensar, hablar y obrar con los criterios, las palabras y las acciones de Cristo que la Iglesia nos ofrece. No podemos dejar de situarnos junto a los pobres, reclamando de los que más tienen y pueden salidas a lo que se hizo mal y no todos están sufriendo igual. Compartiendo lo que tenemos con ellos y ayudando a encontrar salidas. No podemos dejar de salir al encuentro de los jóvenes, ese planeta social que está pagando con la desorientación e incluso con la propia destrucción los platos que hemos roto los mayores. No podemos renunciar a la tarea educativa ni a la transmisión de los valores,
y la formación en las virtudes que aprendemos de Cristo. No podemos dejar de acompañar, infundiendo ánimo y esperanza a los matrimonios y a las familias, que no están recibiendo las ayudas que merecerían como primera célula de la sociedad, como amparo y solución de tantos problemas sociales. No podemos callar ante el drama del aborto, cadena de muerte y duelo de duelo para tantas mujeres. No podemos sino repetir con María: aquí estamos, como esclavos del Señor. Dispón de nosotros. Que el Señor, con la intercesión de la Madre, nos bendiga con su amor y nos llene de amor mutuo. Amén. Por su santidad, por nuestro obispo Francisco, para que unidos los seglares a sus pastores nos comprometamos a vivir nuestra fe y a ser testigos del Evangelio en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Por su majestad el Rey Felipe VI, por su representante entre nosotros, por todas las instituciones del Estado y de nuestra comunidad autónoma, por las autoridades provinciales y locales, para que sirvan siempre al bien común, comenzando por los más pobres. Roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos, parados e inmigrantes, por los que sufren más crudamente las consecuencias de la actual crisis económica y por los países que se debaten en enfrentamientos bélicos, conflictos sociales o en la pobreza extrema, como para que Dios les ayude con nuestra solidaridad y amor a los cristianos. Roguemos al Señor. Por las vocaciones cristianas a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal y por nuestro seminario diocesano, roguemos al Señor. Por todos los difuntos y por todos los que compartieron las fiestas con nosotros, para que Dios les tenga en su gloria, roguemos al Señor. Por cuantas personas peregrinan a este santuario de Nuestra Señora del Pino, niños, jóvenes y adultos, para que sean fortalecidos en la fe y el encuentro con la Virgen les lleve a Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que participamos en esta celebración, aquí o a través de los medios de comunicación, para que sepamos escuchar la palabra de Dios y la cumplamos en nuestro quehacer de cada día, como lo hizo María, nuestra Madre, roguemos al Señor. Más que en ocasiones especiales, hoy les presento una ocasión especial. La bajada de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria, pensamos que debíamos contribuir de una manera especial y así se hizo con generosidad a Cáritas Diocesana. Ayer en la ofrenda se recogieron alimentos perecederos y no perecederos en mayor cantidad que ningún año. Para esta Eucaristía les ofrezco esta causa. Hace pocos días recibí por email estas palabras sencillas de alguien muy conocido de todos, el hermano José Ramón Pérez Acosta, de San Juan de Dios. Es canario, estuvo en nuestra comunidad de San Juan de Dios, en Las Palmas, ha sido superior provincial, ha sido superior de esta comunidad, y me dijo: don Francisco, le adjunto las últimas noticias de la situación actual de nuestros hermanos de San Juan de Dios en Liberia. La semana pasada, el ejército en Sierra Leona obligó a cerrar nuestro hospital en aquel país tras la muerte, también por ébola, de nuestra quinta enfermera. Sigamos creyendo
que seguirá siendo posible dar salud y esperanza a aquellas gentes tan necesitadas de lo más elemental. Y me adjunta un pequeño detalle que para muchos es desconocido. Hemos estado pendientes del curso de la enfermedad del hermano Pajares, que murió en Madrid después de ser trasladado desde allá. Pero quizá no sepamos que murió el hermano Pajares. Pero murió toda la comunidad. Y 6 verdes. El hospital fue cerrado, pero los hermanos de San Juan de Dios piensan abrir. Les ayudaremos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El amor y la gracia de tu Hijo hecho hombre por nosotros sea nuestro socorro, Señor. Y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y es necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas
en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación. Por ella, diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los ángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces. Das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos operado y separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, sus mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco, a la Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en el Espíritu del Señor Jesús, oramos con confianza como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, que ha querido quedarse con nosotros como alimento para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Que se alegre tu Iglesia, Señor, fortalecida con estos sacramentos, y se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entre las cosas nuevas de hoy está también el báculo que llevo entre mis manos. Un báculo que ha sido tallado por un artesano con madera de pino canario, huele muchísimo, es centenario, como el centenario de nuestra patrona, es un pino centenario, se ha sacado de una viga de un edificio que fue religioso y que se destruyó. Yo quiero agradecer el detalle que ha tenido el artesano, persona muy vinculada a la Virgen y a los acontecimientos religiosos de la isla y de la diócesis. Lo llevaré con orgullo. Una vez pregunté a unos niños en catequesis para qué tenían los pastores, tenían su callado. Y los niños empezaron a decir cosas. Y yo, provocándoles, les dije, y para pegar a las ovejas, ¿no? Y una niña, con cara de asustada, me dijo, no, nunca. Los pastores nunca pegan a las ovejas. Por eso, aunque les digo que es un callado recio, que pesa, nunca lo usaré para pegar a las ovejas. Es el símbolo de que tenemos un buen pastor por encima de mí, por supuesto. Es el buen pastor que es Jesús. Que sepamos seguir sus pasos y sus huellas. Ese es el signo del báculo en manos del obispo. Para que todos, también él, el obispo, sepa seguir las huellas del buen pastor. Necesitamos un callado recto. Que sepa de los buenos caminos y que nos dé fuerza para seguir. Por eso pidamos su bendición. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda su favor. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos conceda su paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Con alegría podemos ir en paz. Podemos sentarnos. Vamos a iniciar, a continuar con nuestra celebración, con la procesión de la imagen de nuestra Madre del Pino. Vamos a desalojar todo el entorno a la Madre, donde está el trono, para poder organizar la salida. Irá la cruz procesionar e inmediatamente los sacerdotes, el trono de la Virgen del Pino, inmediatamente el señor obispo y el resto de las autoridades y el pueblo de Dios. Thank you.
final. Thank you.
sonriente, madre del amor. Eres, oh dulce, oh pía, oh clemente, de la canaria gente, la torre del fervor. Tú eres la esperanza del pueblo canario, firme sobre el albo de eterno verdor. Eres tú la que dio de un santuario de dragos y vino nacer a Perón. Saludamos a la madre con la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, allí amamos los desterrados, hijos de Eva, allí suspiramos y viendo y llorando en este valle de las lágrimas. María, el modelo de quien escucha la palabra y la pone en práctica. Abre nuestro corazón al gozo de la escucha. Y por medio de tu Espíritu, haz que seamos lugar santo en el que tu palabra de salvación se cumpla hoy. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo. Podemos ir en paz. Reina sonriente, madre.